Bueno, por aquí, en el pueblo de Yabucoa, vamos a correr el 10K, lo que se llamaba Ángel Álvarez, el 10K sobre el puente más largo de Puerto Rico. Aquí ando con mi esposa. Saludos. Vamos, hoy vinimos, hoy yo no vine, ¿verdad?, a correr yo. El caso es que vine a acompañarla a ella, porque ella quiere venir a probarse, ¿verdad? Estamos entrenando para el Disney Marathon del 2020. ¿Cuál es tu meta hoy? Meta es hacer 55 minutos. Y yo le digo que se conforma con muy poco, porque realmente ya corre mejor que eso, pero nada, vamos a estar grabando este vlog, ¿verdad? Con las incidencias y corriendo y yo paseándola. Vamos a ver si soporta la presión de su esposo. Así que vamos para encima. Amado Padre Celestial, gracias a Dios por este día maravilloso. Gracias por la vida. Gracias por todo que tú nos das cada momento, Señor. Bueno, ya es hora, nos vamos a montar en la guagua que nos va a llevar a la salida. Vamos con el combo por ahí. Traigo el combo completo hoy. Así que, nada, vamos a ver qué pasa. Está bien caliente aquí en Yabucoa. Pero mira, está bueno. Está bueno. Mira ahora cuando lo veas. No se quede dando vueltas la guagua. Ahí, por tiempo. Mira, tienen que contar las vacas. Ese día hay dinero que se forma cuando todos están juntos. Bueno, ya llegamos aquí. Llegamos al Gran Pocho. ¿Estás trabajando? Trabajando aquí como escolta, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos ready para salir. Bueno, nos fuimos. Eso es. Vamos a ver, las chicas aquí van a buscar entre 55 a 53 por ahí más o menos. Vamos a ver cómo les va desde el comienzo. Vamos a ir buscando el ritmo poco a poco. Tenemos a Ángel. Estamos ahí. Del club de Pablo Dones. ¿Para cuánto va Ángel? A 53 a 55. Mire, pues por ahí que vamos. Bueno, ya estamos en el puente más largo de Puerto Rico. Aquí con Ibe, Benny, la doña. Para arriba. Bueno, el chino celebrando el cumpleaños. Qué manera de celebrarlo, ¿eh, chino? ¿Cuántos son chinos? 5-4. Chicas van on time ya. Así que nos queda como unos 1000 metros para salir del puente. Estamos, todo está corriendo bien hasta el momento. La ruta es súper caliente. Bueno, volvemos aquí con la cámara. Las chicas en acción. Ya llevan, van 4 millas y media. Entonces está acabando ya. Vamos a ver cómo les va. Hasta ahora están on time de hacer su tiempo. Así que, como les dije, déjense inclinar, que el ritmo no baje. Pero no hagan fuerza con las piernas, déjense llevar. Estamos bajando. Estamos en el último kilómetro, básicamente. Así que, yo ya me ready. Estamos reposando un poco porque es una subida. Ya nos acoge para dejar la carrera, así que vamos a ver. Estamos llegando, eso es, papá.
Vamos arriba. Dale. Muy bien. Vamos, vamos arriba. Estamos ahí ya. Dale, que me están bajando para los 53 y mantiene este pasito hasta que lleguemos. Vamos arriba. Vamos, cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos. Vamos. Echa el resto, dale. Dale, 51.40 en el reloj. Echa, vamos. Vamos arriba, va a tocar los 52, dale. Vamos, bracea duro, bracea duro. 1.78. La otra goma, 1.76. Vamos arriba. ¿Viste? ¿Qué tiene que decir? ¿Voy a hablar? Eso es, excelente. Coño, estoy conforme, ¿verdad? La ruta no era fácil, el clima, no teníamos nada a favor, de verdad que dimos el máximo y eso es lo más importante. Ahí llegó Lemuel. Hola, Lemuel, ready. Contento con mi tiempo, de show, de show. La voy, dímelo. Mira, te vi cómodo, toda la ruta ahí. De verdad. Pero ahora porque si no fuera por este hombre, lo quiero un montón. Ahí va, ahí va, te veías bien, te veías bien. Aquí, por aquí. Campeón, dímelo, ¿cómo te fue? Bueno, el hombre lo que lleva es cuánto, 2 meses trabajando con Johnny Rollins. No, así, papá. Ah, estamos dándole. Vamos. Tanto contento, verá. Ahí, Carmen. Para correr a lo último, vamos a ver. ¿Tienes premio o no tienes premio? Primera, mi esposa, primera en categoría. Antes de comenzar a hablar de eso, pues tenemos que mencionar a Fit to the Limit, donde pues nosotros fuimos con, acompañando al grupo de Johnny Ronald, todos uniformados de Fit to the Limit, y llama la, eso llama la atención porque, ¿verdad? Usted lleva un equipo todo uniformado, todo el mundo los va a estar mirando, ¿verdad? Porque se ven elegantes. Y así que usted quiere que su equipo se vea elegante, llame a la gente de Fit to the Limit para que le haga un uniforme personalizado con su logo de equipo. Se van a ver de show y créanme que eso le da mucha exposición al equipo. Ella me dice que quería para 55, yo le dije que se estaba conformando con poco, pero nada, le iba a llevar a 55, a 55 minutos en los 10 kilómetros. Pues yo la llevaba engañada. En ningún momento le dije que estaba corriendo entre 51 y 52 a ella y a Ivette, otra muchacha del grupo. Los llevaba ahí con el pacer de reloj y pudo conseguir la meta. Fue hasta el último kilómetro más o menos que yo le dije que iba para entre 51 y 52 minutos. Y la reacción de ella fue que puso el turbo y arrancó a correr. ¿Cómo fue esa experiencia? Como no iba mirando el reloj, porque él iba a ser mi pacer, pues en todo momento yo me sentía bien, pero él siempre estaba, vamos, no bajé los brazos, la cabeza alta, pues yo siempre seguí sus consejos y no miré el reloj. Me sentía bien, pero hubo momentos que como que yo decía, Dios mío, pero él como que va más rápido, pero nada, yo siempre mantuve el paso. Lo más que me ayudó fue que esta vez lo escuchaba en todo momento. Todo lo que él me decía lo iba haciendo. Pero cuando llegamos ya casi al final de la carrera, que me dice, vas para 51, ¿verdad? Algo así me dice. 51, entre 51 y 52. Y yo como que me emocioné y yo dije, y entonces ahí como que empecé a correr más duro. Ha sacado una carrera. Era una ruta bien, bien fuerte porque estaba muy caliente, salió a las 4:45, que estaba bastante, hacía bastante sol. Pero eso me motivó más y me di cuenta que sin mirar el reloj,
yo hice mejor tiempo que a veces cuando voy a una carrera que estoy mirando el reloj. Y estoy bien complacida con el tiempo, de verdad que sí, bien contenta, porque sé que puedo dar más.